Hola amigos, el día de hoy vamos hacia el Charco Azul, a ese bonito pueblo. Vamos a entregar una bonita sorpresa. Nosotros seguimos sorprendiendo a las mamás porque todo este mes de mayo es el mes de la mamá. Y el día de hoy vamos a sorprender a doña Ángela Rojo, quien le envía una bonita sorpresa a su hijo Juan Carlos, su nuera Giomara y su nietecito Giancarlos. Así que vamos a buscarla, ya nos dirigimos hacia el Charco Azul y pues vamos ahorita a buscarla a donde vive para entregarle esta sorpresa que le llevamos. Acompáñenos. Y con ustedes les presentamos. Aquí vamos llegando al Coco. Es un bonito pueblito, una bonita localidad que pertenece a Juchitlán. Y pues vamos al charco, casi que están pegados. Están pegados, miren, ahí está el letrerito que dice el Charco Azul. Ahí está la flechita, es para acá. Hace algún tiempecito, poquito atrás, no había letreritos. Por eso andábamos preguntando, pero ahorita ya están por ahí los letreros que identifican a dónde está cada lugar. Aquí me parece que ya es el charco. Son pueblitos que están cerquita, ¿eh? Así que vamos a buscar a la señora. Vean, por aquí vamos, ya preguntamos y nos dijeron que más o menos era por aquí, por estas casas. Ahorita, vamos a ver si vemos a alguien que nos diga porque no queremos equivocarnos. Ya nos encontramos aquí en el Charco Azul. Ya preguntamos, nos dijeron que es allí, que es ahí la casa. Entonces ahorita vamos a entrar. Vamos a entrar, acompáñenos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí está doña Ángela? Ángela, ¿te habla? Sí, aquí la espero. Mientras lo traigo. Me agarraron así bien fodón en la cocina. No, Dios mío. Aquí viene lo demás. Son dos platillos de camarón. Aquí le vamos a poner lo que le enviaron. Sí, que fue una sorpresa, ¿eh? ¿Sí es sorpresa? De claro, eso se trata. Sí, yo no sabía nada. Le digo, me hallaron en la cocina echando tortillas. Pues ya deje de echar tortillas porque ya llegó su comida, ¿vean? Dos platillos. Con las patas todas servidas. Pues así, así estamos. Así son las sorpresas, así, ¿verdad? Somos, sí. Miren, le enviaron sus refrescos bien fríos, sus jugos, sus dos platillos de camarones al mojo de ajo, su canasta de frutas y su bonito arreglo para él. ¿Me dan ganas de llorar? ¡Llore! ¡Es el momento! ¡Llore! ¡Tan hermosa! ¡De verdad! ¿Y eso es de mi hijo? Es de su hijo, a ver, Juan Carlos. Ah, Juan Carlos. De su hijo Juan Carlos, su nuera, Giomara. Y su nietecito, Giancarlos. Ah, sí, sí. Ellos le envían este bonito detalle para usted, con sí, mucho cariño. Una sorpresa, en verdad, ¿eh? No sabía nada. De eso se trata, de que usted no sepa nada, de que no, sea una bonita sorpresa. Bueno, le voy a leer unas palabras que su hijo me envió. Para que me haga llorar más. Para que llore más, que chille con ganas. Dice, mamá, tarde pero seguro. Te envío este bonito detalle con mucho amor y cariño. Me siento contento de tener conmigo a la mejor mamá del mundo. Por eso, te quiero mucho y también te extraño mucho. Deseo de todo corazón darte un fuerte abrazo. Le pido a mi Dios que pronto, pronto permita vernos nuevamente.
Mamá, te quiero mucho, eres una gran mujer. Para mí, la mejor de todas. Feliz día, mamá. Ahí están las palabras muchas de gracias, su hijo. Muchas gracias, hijo. Muchas gracias por este bonito detalle, hijo. En verdad que me dieron una sorpresa muy grande. La verdad, no me imaginaba. No sabía. ¿Eh? ¿Sabía o no sabía? No, no sabía nada, ¿verdad? No, pues mire cómo estoy con la chancluda, echando tortillas. Usted no se sabe nada. Lo bueno es que se me ocurrió. Le digo, vamos a acordar un ratito, no estamos bien calientes. Mañana estoy acostada. Sí, yo voy a permitir, sí. ¿No? Yo creo que sí. Mire, ahora le voy a enviar, le voy a leer otro mensaje de su nuera, Xiomara. Dice, gracias suegra por ser buena persona. A pesar que no la conozco en persona, le tengo cariño y aprecio. Le deseo lo mejor, que se la pase bien y también gracias por traer al mundo a este tremendo hombre, que es un buen hombre. Reciba saludos y bendiciones. Le enviamos este detalle con mucho cariño y amor de su hijo Juan Carlos de Xiomara y el pequeño Giancarlos. Feliz día. Bien amigos, así entregamos esta bonita sorpresa aquí en el Charco Azul. La señora Ángela se quedó bien contenta, dice que ahora sí la sorprendieron y que le agradece a sus hijos, que le agradece a su hijo, a su nuera y a su nieto por este hermoso detalle. Nos estaba comentando ella que es una alegría tan grande, que las flores que ella le encantan y que las flores ella siempre las hubiera de preferir ahorita que las puede ver y oler, porque es el momento de que ella disfruta las bonitas sorpresas que le envían. Quedó contenta la señora, nosotros nos vamos con esa satisfacción que nos llevamos de ver contentas a estas hermosas señoras.